Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Germán. Pues tenemos un nuevo tema titulado Chuchaqui, una bomba ecuatoriana. Espero les sirva y les guste. Dice así: primero la toqueamos y luego la vamos a repasar. Eso sería toda la canción, se repite. Entonces comenzamos con el estribillo, con la entrada de la canción. Sería acá. Bueno, la podemos hacer abierta también acá. Sería la cuarta y tercera cuerda abiertas. Sería todo, estribillo, la entrada a la canción y luego comenzaría con la estrofa, la primera estrofa de la canción. Comenzaríamos desde la segunda cuerda, tercer traste. Saltamos a la quinto traste, tercera cuerda. Subimos al segundo traste, tercera cuerda y luego al quinto traste, cuarta cuerda, que nos quedaría así. Que entonces sería la primera parte. Ahora seguimos con la segunda parte, que sería acá. Que comenzaríamos en la tercera cuerda, tercer traste, vamos subiendo, tercero, quinto, tercera cuerda, séptimo, y bajamos uno al sexto traste, segunda cuerda, y regresamos. Entonces dicho esto, sería la primera parte. Entonces, lo vamos a tocar suave para que vayan captando, ¿ok? Sería acá.
Adiós. O esto se repite 5 veces. Ok, pero lo estoy haciendo menos para que, perder, no, que no se haga muy largo el video. Y esto es 2 veces. Y vendría la otra parte que sería acá. Sería acá en el quinto traste, cuarta cuerda. Bajamos al tercer traste, tercera cuerda. Vamos al quinto traste, tercera cuerda. Y luego al tercer traste, segunda cuerda. Y luego subimos. Así mismo. Ok. Sería acá. Quedaría así. Entonces luego ponemos para irnos al punteado, al tremoleado ese, en el tercer traste, primera y segunda cuerda. Vamos bajando al sexto traste, primera cuerda, luego al décimo traste, primera cuerda, al 13, al 17, perdón, 17, y luego aquí se acaban los trastes, entonces buscamos la nota. Y eso sería todo. Ok, entonces sí, así sería. Y pues voy a repetirlo suave para que vayamos practicando y la saquemos chévere. Dice así. Una pausa y luego comienza otra vez. Ok, entonces ahí va bajando así. Pues eso sería todo. Y pues espero les guste el video. Y he subido muchos videos porque falta de tiempo. Entonces, tratar de ser más constante en esto. De que me gusta aprender y pues que aprendan también. Un saludo para todos y cuídense mucho. Que la pasen bien. Bye.